gran meeting de Amsterdam, el 11 de septiembre. Por esas palabras y por su clara y firme actitud, la dictadura fascista ha anunciado la arbitraria y monstruosa prohibición para su ingreso a su patria, Chile. En forma inusitada, la radio y la televisión de todas las repúblicas de la Unión Soviética interrumpieron sus emisiones para anunciar la libertad de Luis Corvalán. Más tarde, en forma sucesiva, la televisión y la radio repitieron la información. En Moscú y en todas las ciudades de la Unión Soviética, incluso en los lugares más distantes, la libertad de Corvalán fue recibida con extraordinaria alegría. El siguiente es el texto del comunicado difundido por la agencia noticiosa TASS. Moscú. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Luis Corvalán, destacada figura del movimiento comunista y obrero chileno e internacional, fue puesto en libertad como resultado del amplio movimiento de solidaridad con los patriotas y demócratas chilenos, de los pueblos de la Unión Soviética y demás países socialistas, y gracias a los enérgicos esfuerzos de organizaciones internacionales y la opinión pública progresista de todos los países del mundo. Las autoridades chilenas, que lo mantuvieron recluido ilegalmente por más de 3 años en campos de concentración y cárceles, se vieron en la necesidad de ponerlo en libertad bajo la presión de la opinión pública mundial y deportarlo de Chile. El Partido Comunista de la Unión Soviética y el gobierno soviético brindaron a Luis Corvalán la posibilidad de viajar a la Unión Soviética, donde se le prestará plena hospitalidad. Los comunistas y todos los ciudadanos soviéticos felicitan calurosamente a Luis Corvalán, a sus familiares y amigos, a los comunistas y demás patriotas chilenos, a todas las personas de buena voluntad que lucharon por su liberación, por esta importante victoria de las fuerzas democráticas de todo el mundo. Hasta aquí el texto del comunicado oficial difundido por la agencia noticiosa soviética TASS. Innumerables demostraciones espontáneas de alegría y entusiasmo por la libertad de Luis Corvalán se registraron en la Unión Soviética. En las calles, en los vehículos de locomoción y en todas partes, los trabajadores, los jóvenes y hasta los niños hacían pública su alegría. Un ambiente similar de entusiasmo se registró en otros países socialistas. En Berlín y demás ciudades de la República Democrática Alemana, la noticia dio lugar a explosiones de júbilo públicas. Luis Corvalán, acompañado de su esposa Lili Castillo de Corvalán, partió de Chile el viernes a las 3 de la tarde a bordo de un avión de itinerario de la línea aérea Lufthansa. El sábado, poco después del mediodía, el secretario general del Partido Comunista Chileno transbordó en el aeropuerto de Zurich, en Suiza, a un avión especial de Aeroflot que lo esperaba. Poco después de su llegada a territorio soviético, se reunió con sus hijas Viviana y María Victoria. Se espera que arribará a Moscú el lunes próximo. Luis Corvalán fue detenido en Santiago el 27 de septiembre de 1973. Desde entonces, la Junta Militar Fascista lo sometió a trato brutal y vejatorio, a períodos de incomunicación absoluta, a trabajos forzados. Después de las primeras semanas de detención en total aislamiento en la escuela militar, fue trasladado a la isla Dawson, donde pasó casi 6 meses en las más penosas condiciones, junto a varias decenas de dirigentes de los partidos populares, ministros y del gobierno de Salvador Allende. Más tarde se le hizo pasar por los campos de concentración de Ritoque y Tres Álamos. En octubre de 1975 murió en Bulgaria su único hijo varón, Luis Alberto, de 27 años de edad. Su muerte fue consecuencia de las bestiales torturas a que lo sometieron los fascistas en el Estadio Nacional de Santiago. A lo largo de 3 años y 2 meses de prisión, el secretario general del Partido Comunista de Chile mantuvo siempre la más extraordinaria presencia de ánimo, la más elevada moral, y supo ayudar a sus compañeros de cautiverio a sobrellevar con entereza y confianza en el futuro las duras condiciones de la reclusión. Corvalán aprovechó cada oportunidad que se le presentó, por limitada que fuera, para hablar, para denunciar la situación existente en Chile, para enjuiciar a la Junta Fascista, para exponer ante el mundo sus crímenes.
En julio de este año, ante el periodista italiano Gian Giacomo Foa, tuvo palabras de fuego para denunciar el procedimiento que hoy pone en práctica el régimen fascista de hacer desaparecer a los presos políticos. Dijo: aquí la gente ya no es arrestada, sino secuestrada. La policía no reconoce tener a una persona en su poder, sino hasta cuando ha terminado de torturarla. Si alguien logra sobrevivir a las torturas, y si no es ultimado por un disparo en la cabeza, solo recién entonces será oficialmente arrestado. Estas palabras de Corbalán ponen justamente el acento en lo que se transforma de ahora en adelante el objetivo central de la lucha del pueblo chileno y del movimiento mundial de solidaridad: salvar la vida y arrancar de la prisión a los desaparecidos. Más de 2.000 prisioneros políticos chilenos, a quienes la Junta da por desaparecidos, se encuentran hoy en manos de la Gestapo de Pinochet, la DINA, en lugares secretos de reclusión y tortura. Su vida corre permanente peligro. Entre ellos se encuentran el subsecretario general del Partido Comunista, Víctor Díaz, el destacado dirigente del Partido Socialista, Ezequiel Ponce, Mario Zamorano, Jorge Muñoz, Jaime Donato, Carlos Lorca, Ricardo Lagos, Bautista Fanshoven y tantos más. El logro de la libertad de Luis Corbalán, sin duda, dará nuevo estímulo y fuerza a la campaña mundial por los desaparecidos de Chile. Y así llega a su término La Hora de la Patria, nuestro programa para los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Este espacio llega a ustedes los días sábado a las 7:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche, y los domingos a las 7 de la mañana. Y así termina este programa de Radio Moscú. Escucha Chile. Atención a todos nuestros oyentes de Chile y del exilio. Atención, escucha Chile de Radio Moscú presenta una información importante y exclusiva que acabamos de recibir directamente de Chile de nuestro corresponsal en Santiago. La lista secreta de los 174 chilenos y chilenas a quienes la dictadura prohíbe entrar al país, con monstruoso enseñamiento, después de haberlos hecho aparecer en las listas de los autorizados para ingresar. Se trata de compatriotas doblemente exiliados, con quienes se ha jugado cruelmente. Creemos que ninguno de ellos va a renunciar a la lucha por el sagrado derecho a vivir en la patria. Y se llevará la denuncia de este nuevo atentado ante los tribunales chilenos, ante la prensa de Chile y del mundo, ante los organismos internacionales y ante el movimiento de solidaridad. Esta es la lista. Abrigo Trino, Juan Manuel. Acevedo Soto, Juan Eduardo. Aguirre Yáñez, Jorge Patricio. Ahumada González, Roberto Fernando. Aldo Ney Vargas, Fernando Soldo. Aldo Ney Vargas, Gabriel Alejandro. Álvarez Torbo, Jaime Alfonso. Andaur Gallego, Niño Rolando. Andrade Andrade, Sergio Luis. Ángel Castillo, Luis Sergio. Maratini Cardelli, Juan Salvador. Barbaric Tarapia, Iván Sagesto. Barragán Aguayo, Rosa Delia. Barraza Barrios, Alejandro Gabriel. Barraza Barrios, Alfredo Ricardo. Barramecía Ruzbal, Ana María. Cabrera Cabrera, Alan Perry. Cáceres Aravena, Gonzalo Ernesto. Cáceres López, José Erasmo. Cádiz Morán, Eduardo Vinicio. Calderón Tapia, Mario Eduardo. Carmona de la Fuente, Darío. Carol Gutiérrez, Iván Elías. Carpentier Villagra, Franklin Guillermo. Carrasco Campos, Teruel Arturo. Carrasco Pérez, José Enrique. Cornejo Cuevas, Silvia Inés. Señor Soto, Amalia. Iguayas, Arriagada,
Luis Alberto. Díaz Amaro Draco Magallanes. Díaz Arias José René. Díaz Castro Daniel Segundo. Díaz González Francisco Ramón. Luciel Tirado Eduardo Alejandro. Vidal Durán Claudio. Eistin Bustamante Otto Arturo. Escobar Fernández Enrique. Escobar Sepúlveda Santiago. Escobar Valenzuela Miguel Reinaldo. Espinosa Correa Jaime Osvaldo. Espinosa Johnson Marta Zaila. Espinosa Sepúlveda Héctor Hernán. Estay Estay Osvaldo Laurencio. Fernández Casas Sara María. Flores Mira Danisa Diadina. Flores Orellana Luis Armando. Fontana Espinosa Vladimir. Fredes López Benjamín. Gándara Martinoli Víctor Celso. Gárate Villanco Daniel Celso. Garcés Luengo Eduardo. García Albicine Claudio Tulio. Garrido Cornejo José de la Cruz. Garrido Saavedra Virginia Elisa. Gavilán Sotomayor Germán Carlos. Godoy Gómez Luis. González Avendaño Aldo Hernán. Guevara Reyes Ignacio. Gutiérrez Ansaldo Javier Alberto. Enríquez Guzmán Denis Jor. Hernández Inostroza Oscar Manuel. Miguel Fernández Carlos Alberto. Ibacache Lagos Jaime Ramón. Infante Roldán Sergio. Inostroza Inostroza Manuel Osvaldo. Jales Jadwe Abraham Faruk. Helbre Aguilera José Luis. Jiménez Maraboní Manuel Víctor. Jiménez Muñoz Lenin Eiffel. Jorge Valentina Manuel Patricio. Lamberger Weber Pedro Axel. Lanzarotti Melnick Claudia. Lara Mendoza Luis Omar. Largo Farías René Gilberto. Lascano Osorio Pedro Arnoldo. Leal Carrasco Renato Alfonso. Lincotao Garcés Guillermo Alamiro. Litín Cucumides Hernán Emilio. Lidio Campos Germán Alberto. Lizama Villablanca Víctor Gustavo. Lluvetit Vargas Pedro Iván. Llanos Cobos Semiramis María. López Lira José Ricardo. Madariaga Ortega Luis Humberto. Magallón Molina Luis Ricardo. Magalsi Airola Jorge Eduardo. Manz Dopolotti Iván Patricio. Manzares Núñez Pedro Audillo. Markovic Ramírez Víctor Raúl. Mesa Guzmán Rubén Vladimir. Nixon Lezama Arturo Alejandro. Nixon Lezama Néstor Juan. Minué Escorta Víctor Guillermo. Miguel Muñoz Juan Enrique. Montesino Ferrocino Iván Antonio. Montoya Muñoz Mario Ociel. Mel Canepa Alfredo. Mora Ortigosa Teresa Nancy. Navarro Castillo Víctor Manuel. Navarro Villar Ángel Ramón. Nazar Riquelme Gustavo Alfredo. Neumann Lagos Alberto Enrique. Norambuena Palma José Antonio. Olavarría Valdivia Franklin Antonio. Olguín Vilches Alberto Francisco. Oliva González Jaime. Olivares Molares José Alejandro. Ominami Pascual Carlos Octavio. Ormeña Nahuentín Camilo Gabriel. Páez Buloni Raúl Estanislao. Páez Igor. Palma Enrique Vicente Arnoldo. Palma Torres Arturo Prat. Papagayo Ramírez Nelson Omar. Pereira Arriola Juan Francisco. Pérez Guíñez Manuel Alfonso. Quesada Cabrera Horacio. Quijada Cerda Aníbal. Reinero San Martín María Hernán. Reyes Aroca Mario Jaime. Reyes Briones Víctor Manuel. Riquelme Holguín Francisco Ulises. Rivas Enríquez Franklin. Rivas Morales Rodrigo. Rivas Sánchez Fernando. Rivera Robles Laura Mélida. Rivera Valenzuela Carlos Enrique. Rojas Gómez Segundo Rosendo. Rojas Sánchez
Alfredo Guillermo. Rojas Ford, Oscar Robinson. Rojas Valencia, José Luis. Roilán Martínez, Manuel Jesús. Romero López, María Isabel. Romero Méndez, Margarita Valeria. Salinas Muñoz, Leoncio Daniel. Sánchez Félix, Sergio Alejandro. Salas Acevedo, Osvaldo Roberto. Salazar Urrutia, Iván Ascendino. Sandoval Álvarez. Víctor Ulises. Sánchez González, Alejandrina de la Luz. Sandoval Torres, Héctor Luis. Sepúlveda Arteaga, René Hernán. Sepúlveda Ibáñez, Guillermo. Saje Cancino, Manuel Alfredo. Suárez Quijada, Eulogio. Taufik Kalatovic, Faruk. Serán Orellana, Julio Pacífico. César Salcedo, Luis Patricio. Texier Cortés, Carlos Alberto. Tignado Rojas, Víctor Javier. Toledo Vinca, Luis Humberto. Pedro Herrera, Germán Antonio. Troncoso Olivares, Héctor Hugo. Ulloa Uribe, Conrado. Ureta López, Joaquín Patricio. Valenzuela González, Jaime Rodrigo. Valderrama Reyes, Jorge Cristian. Valdés Rodríguez, Carlos Enrique. Valdivieso Ríos, Ricardo Blanco. Vázquez Gandulfo, Germán Jorge. Vázquez Mesa, Luis Alberto. Vázquez Rojas, Marcos Marcelo. Lea Tapia, Luis. Vega Contreras, Luis Alfredo. Vega Ocares, Patricia del Carmen. Vega País, Julio. Velasco Martínez, María Eugenia. Villamán Benavides, Luis Raúl. Villanueva Torraca, Carmen Gloria. Viveros Gajardo, Felipe Eugenio. Yáñez Inayao, Florentino. Zamora González, Andrés Ernesto. Zamorano Barrera, Abelardo Enrique. Sabor Atanasio, Elena. Hasta aquí la lista. Son 174 nombres. Nombres de chilenas y chilenos a quienes la dictadura de Pinochet somete a una tortura moral infame al negarles de nuevo su derecho a vivir en la patria, luego de hacerlo aparecer en las listas de las personas autorizadas a ingresar al país. La lista secreta que hemos dado a conocer íntegramente en este programa fue obtenida en Chile por uno de nuestros corresponsales y enviada a Escuche Chile a través de un conducto seguro. El complejo y paulatino proceso de acciones comunes de los diferentes sectores sindicales chilenos en sus esfuerzos por la lucha común contra el régimen fascista enfrenta complicaciones artificiales y provocadas tanto en el interior como en el exterior del país desde la cúpula fascista y hasta el imperialismo norteamericano y sus organizaciones sindicales internacionales o hemisféricas. El régimen militar y sus amigos de Washington saben que en la unidad de la clase obrera y el pueblo está una de las claves de la victoria de las grandes mayorías por recuperar la democracia y las libertades. A estos afanes se refiere el siguiente comentario de la dirigente sindical Mireya Baltra. El dictador y sus asesores fascistas aplican la vieja estrategia reaccionaria: reprimir, descalificar selectivamente, ignorar, comprometer, confundir, a fin de cristar las relaciones de la acción común y de la unidad de objetivos del Comando Nacional de Trabajadores. Más que ninguna otra cosa, a este régimen le interesa la dispersión del movimiento sindical, la división de la clase obrera. Su empeño es que se vuelva atrás, que cada grupo sindical luche por separado y se enmarañe en obtener una que otra modificación de las leyes laborales, de caer en su trampa fascista. Pinochet puede conseguir agarrarse de los bordes del colapso político para no caer. Su temor a la unidad del movimiento sindical es que lo hagan caer los combates decididos de los trabajadores y de la oposición democrática. De otra parte, la embajada norteamericana con Tederjot a la cabeza, su encargado de negocios, Michael Schulte,
del agregado laboral ha estado propiciando diversos encuentros con dirigentes sindicales para persuadirlos de la inconveniencia de aparecer públicamente con sectores marxistas. Porque según la embajada Yang, esto inevitablemente conduciría a la desestabilización del sistema. Francamente repulsivo, el imperialismo que planificó y financió a través de su embajada en Chile y de las transnacionales la desestabilización del gobierno constitucional del presidente Allende y el golpe fascista de septiembre de 1973, se opone a que los trabajadores chilenos, en legítimo uso de sus derechos, desestabilicen el sistema de brutal represión fascista. La ridícula tesis de Pinochet y de la embajada yanqui, levantada para cazar incautos, la conjura marxista impulsada por los señores rusos. Un grupo de generales en reunión privada con su comandante en jefe, esto lo puse entre comillas, después del 11 de mayo, me representaron que la protesta tenía raíces más hondas que la recepción internacional o la conjura marxista impulsada desde la Rusia soviética. Los generales desmintieron al general. ¿Cuál es la culpa de fondo? El anticolonialismo común. El imperialismo protege sus intereses. Pinochet y la oligarquía los suyos. Y para asegurar el recaudo de ambos intereses que se confunden, se requiere un movimiento sindical sumiso, híbrido, sin principio, que se limite solo a la actividad gremial, despolitizado, para que continúe agarrándose los dedos en la negociación colectiva, en el derecho a huelga infamante del plan laboral, en la desocupación, en la explotación y la miseria. Rodolfo Seguin, presidente del Comando Nacional de Trabajadores y de la Confederación de Trabajadores del Cobre, aclaró en su oportunidad: no se trata de una ley más o una ley menos, se trata de cambiar el sistema. Para que esto no suceda, Pinochet y Tebergué reparten caramelos con envoltorio antijaponista a los dialogantes y a los bisagras. En medio de la marejada de la crisis y de la lucha del pueblo, Pinochet se está empleando a fondo para que se le reconozca su legalidad. Con hechos, y se avale, con hechos, su constitución. Con un comentario de la dirigente sindical chilena, Mireya Valtra.